Mi armas del universo, amigos y amigas, hermanos, cofrades, capillitas, devotos, artibles, costaleros, capataces, músicos, nazarenos, priostes, hermanos mayores, miembros de juntas, hermanos todos, bienvenidos a las puertas del cielo. Hoy es un día muy importante para esta casa porque nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar, volvemos a unirnos tras tanto tiempo. He cumplido mi palabra. No sabía ni cómo, ni dónde, ni por qué, ni cuándo, pero tenía claro que iba a volver a estar con todos vosotros. Os reúno en este templo, en vuestro templo, porque ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que se abran las puertas del templo. Ha llegado el momento de que vuelva a salir esta cofradía. Ahora, por fin, ya. Han sido meses duros. Han sido meses en los que hemos estado a distancia, separados por un móvil, pero ahora nada nos va a volver a separar. Estamos todos en este templo, nos hemos agarrado bien el esparto, estáis preparados porque salimos ya, estamos a punto de comenzar esta estación de penitencia. Nos separan segundos de ese momento, pero antes hay veces que hay que hacer un alto en este camino y pensar de dónde venimos. Y yo vengo del sitio donde estáis ahora. Cuando yo era un niño, hoy veía a José Antonio, a Fray López de Paz, a Víctor García Rayo, a Paco Robles, y un día soñé estar donde estoy hoy, tener mi programa de cofradía, mis invitados, mi público, y sé que hoy estoy volviendo a confirmar este sueño. Por eso quiero deciros, y aunque no parezca una frase de Pablo Coelho, que soñéis a lo grande, no tengáis miedo, la vida es muy corta para que no hagáis lo que realmente os guste. No tenéis que complacer a nadie, tenéis que soñar a lo grande. Las ideas grandes solo se consiguen con sueños grandes, y creo que este es uno de ellos. Quiero que todos seáis parte de este momento. Y antes de empezar, y antes de que salga la cruz de guía, os tengo que pedir un favor. Concretamente a ti, al que nos está viendo hasta ahora, al que nos regala su tiempo. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Confiar tu tiempo en nosotros. Pues tengo que pedirte algo, a ti. Espero ser breve, pero conciso y directo. Quédate. Se abren las puertas del templo y sale la primera cruz de guía. Vuelve la Semana Santa.